Logroñés en el derbi. Y el Badajoz también está por delante ahora mismo con 55, que se medirá el domingo ante el Celta B. Ojo el balón por arriba, la tiene Unista dentro del área. ¡Cae el balón! Finalmente la parada que ha realizado el guardameta por arriba. ¡Gol! Marca Jesús de Miguel. Alegría en el banquillo de Unionistas, que se pone 1-2. ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está la segunda parte en Matapiñonera? Unionistas, que veía sus opciones de playoff lejos otra vez. Y ahí estaba este hombre, Jesús de Miguel, que no ha dejado de intentarlo. Le ha puesto el 1-2. Partidazo, Jesús, que estamos viendo en esta segunda parte. Que puede dar... Sí, bueno, lo están dando todo, ¿no? La verdad que los jugadores están corriendo muchísimo, están intentando sobre todo en las contras intentar llevarla lo mejor posible, pero bueno, el problema de las contras es que después, en cuanto coge el balón tudelano, tienen que recular muy rápido y... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Unionistas con 10 y lo hace Jesús de Miguel! La apertura a la izquierda, apareció el insistente Salinas, que siempre cree y que siempre lo busca. Ahora sí, después de varios envíos que no fueron buenos, que siempre fueron repelidos por la defensa, le dio el balón en ventaja y, cómo no, apareció con la caña Jesús de Miguel Manca. En cuanto el colegiado diga ahora que ok, la pondrá en marcha el portero francés. Balón hacia el de Salamanca. Carlos de la Nava la toca de cabeza. También Raico. El balón dentro del área de Miguel. ¡De Miguel! ¡Jesús de Miguel! ¡La locura del Reina Sofía! En el 87 de partido. Marca el hombre que acaba de renovar por dos temporadas. Marca el máximo goleador de Unionistas de Salamanca. Marca el 22. Marca. Ahí era del centro de Miguel, que se ha venido a la banda izquierda. Qué bien ha salido. Qué bien ha salido por esta parte derecha. Jordán, para robado bien desde el suelo. Se dio por parte diestra. Este es Cris Montes. Cris Montes que para, que pone pausa al partido. De nuevo Montes. Jugando desde atrás Unionistas. Ojo el balón dentro de Montes. Al larguero. La pelota de Miguel. Gol. Gol. De Unionistas. El balón dentro del área. Llegó para Cris Montes, que le había puesto una pausa increíble al partido. Zapatazo al larguero, quedó suelta para de Miguel, sentencia al partido de Unionistas, sentencia al partido del ex del Naval Carnero de Miguel, marca el segundo Unionistas 2, Mora 0. Querrá también un poco marcar cuál es su estilo y cuál es el modelo de juego que tiene preparado para el partido. Pues cuidado porque la primera intenta llegar, cuidado porque puede llegar la opción, la primera, esta es... El palo, el posible remate no le queda a Cris Montes, la intentaba, que bien se la ha llevado ahí Jesús de Miguel. Vamos a ver ahora Cris, gol, 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 gol. De momento aquí en el Reino de León, pero nos lo estamos pasando en grande, ¿eh? Entre Cultural y Deportiva Leonesa y Unionistas de Salamanca, este derbi de la región leonesa. Toda la ventaja para Íñigo Muñoz, el centro que le cae y llega el gol. ¡Gol! No estuvo atenta la Cultural y Deportiva Leonesa en el saque de esquina. Sirvió rápido Unionistas y el balón que le cayó a Íñigo Muñoz, sin marca la puso, y allí creo que en el área pequeña fue Jesús de Miguel. El balón al fondo de las mallas, en cualquier caso, se adelanta Unionistas de Salamanca. Evidentemente, ojo, porque es de Miguel que levanta la cabeza, se va hacia la línea de cal, el centro. ¡Madre mía lo que acaba de fallar Unionistas! Un espral que siempre saca de derecha, pero bueno, también saca siempre de izquierda. Es el acaparador de los corners y de los balones en general parados.
mano derecha arriba, se ofrecía Cris Montes en corto, sin embargo, va a volver a ponerla, ese balón, golazo, gol, 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 a mí, dice él, Midas, Rey Midas, segunda parte, la continuación en sus mejores pantallas del hit de este invierno, que se llama Jesús de Miguel, gol de Unionistas de Salamanca. Extraordinario el saque de córner de Héctor Nespral, la colocación, el salto y el giro de cabeza de Jesús de Miguel, casi casi en el 23, minuto mágico para el equipo charro. Jesús de Miguel, que lo hace de qué manera, cuidado con ese balón porque puede perder Unionistas, puede perderla, recuperarla Unionistas, la bola para Cris Montes, a ver si le puede sacar, qué golazo, qué golazo, qué... Con toda la valoración también para un conjunto, el madrileño, que lo ha planteado, lo ha llevado, lo ha dirigido y lo ha macerado también como ha querido a lo largo de muchos minutos ese balón que ahora puede llegar para Jesús de Miguel. Midas, Unionistas 2, Rayo Majadahonda 1. Importante, importante hablar de dos conceptos técnicos, ¿no? En este momento, en el gol, uno es el toque de cabeza, creo que ha sido. Unionistas a la derecha del portal de Chimo Miralles, otra vez con opciones en un Unionistas que parece le ha cogido el punto. Después de haberse superado el minuto 30 a este partido. Ahí está el balón ahora sí. Ha cerradito. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Unionistas de Salamanca. Lo estaba buscando, lo quería encontrar y lo ha hecho en la cabeza, en la testa de ese que casi todo lo hace bien. Le vino a ver quién, le vino a ver Jesús, el señor de Miguel, testarazo que se cuela a la izquierda de Chimo Miralles, minuto 32. La iluminación hoy la verdad que es bastante, bastante mejor que el otro, que el último día. Y yo creo que eso los jugadores además también lo tienen que agradecer, porque permite la visibilidad, ojo al centro de Manu. Es verdad, lo decíamos, ese balón, vamos a ver por qué le puede quedar en el remate, gol. Gol, 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 de Miguel, de Miguel, de Miguel, gol de Unionistas de Salamanca. En el 10 de la primera mitad habíamos dicho, cuidado con Manu Sánchez, cada uno de los centros que cerca el área contraria lleva peligro. Ese cabezazo de Pablo Espina, el rechace lo aprovechó a las mil maravillas de Miguel, cazándola y con su zurda llevándole a las... Desde luego intentaba poner un punto de inflexión justo después del 2-2 que... Vamos a ver también psicológicamente cómo afecta. Vamos a ver porque la opción es para Héctor. Ese balón. Gol, 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 gol. Gol. De Miguel, gol. De Miguel, gol. De Miguel, gol. De Miguel, gol. El gol de Miguel. El 3-2 que sube al marcador. ¡Qué poco le ha durado la alegría a la Sociedad Deportiva Logroñés! ¡Qué bien ajustó! ¡Qué bien lo llevó al punto exacto donde no podía llegar la manopla del gran portero de la Sociedad Deportiva Logroñés! Ahí estaba a punto de robar de Miguel, pero sí lo hace finalmente Borja con la primera acción en el ataque. Ese balón, que bueno, yo creo que ahí... ¡Oh, qué bonito! ¡Gol, gol, 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 gol! Rápido al contragolpe, ojo que la tiene ahora Monteagudo, vamos a ver, la tiene el Navalcarnero en rechace, se la está pidiendo ahora Dani de Moral, ojo que la tiene Dani Moral, gol, 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 gol. Gonzalo Saiz que está preparado, a ver, habrá que esperar la siguiente acción, bueno, el cambio la tiene Álvaro Ramos, Álvaro Ramos con pierna izquierda al balón para David Agudo, media vuelta, vamos a ver. Sí, se lo hace, le roba el cuero. El balón queda muerto para Gonzalo Saiz, que se la quita encima.
no quiere que haya problemas, que no molesten tanto al portero, que no haya problemas entre los jugadores del Mérida ni del Navalcarnero. Allá va el centro, por el remate. ¡Gol! Ha marcado Jesús de Miguel. 2-0 se pone el Navalcarnero, jugada ensayada. Se quedó solo el delantero y ahí, ¡ay, madre mía!, dejando espacio libre a Jesús de Miguel, que ha hecho el segundo para el Navalcarnero. Minuto 33, Mariano González ha marcado el segundo, el Navalcarnero, ha marcado Jesús de Miguel. De Miguel, como se ha zafado de más con Rubén Valverde. El lateral para su defensor central. Ojo la presión, se la queda Mario García con Jesús de Miguel. Jesús de Miguel. Vence. Buena actuación de Dani del Moral también en el día de hoy. Mueve ya la pelota en Navalcarnero. Al interior del área esa pelota. Pues el gol del equipo visitante. Ya en el tiempo de descuento consigue ver puerta el cuadro de Navalcarnero. Para darle intensidad al partido en estos últimos minutos. Ha sido Jesús de Miguel el jugador que ha conseguido romper la portería de Pedro López. Pues Club de Fútbol Vianomense 2, Club Deportivo y Artístico Navalcarnero 1, recortando distancias el equipo visitante justo en el 93 de juego y el colegiado. Y juega Alonso, tocant en Saiz per banda esquerra, com per allà Mateo, per això va Saiz, alerta ara que la pot tenir Saiz, sent que tropitja ara i acercarà la passada, continua Mateo, no hi ha res aquí en aquesta jugada, la pot tenir el Navalcarnero, gol! Gol del Navalcarnero, acaba la marcada Miguel. Gol del Navalcarnero, minut 44 de partit en aquest primer temps. Marca el conjunt madrileny, ho dèiem, no havia arribat, no havia tropitjat àrea, no havia creat perill. I doncs mira, en aquesta jugada ha estat de Miguel qui ha marcat per al Navalcarnero. Quina insistència també, sí. S'ha del dorsal número 21, Gonzalo Sáez. Sí. Sigue Juan Schneider ahora que se quiere meter dentro del área, aguanta el 9, levanta la cabeza, el balón va por dentro, cuidado que viene Jesús de Miguel. ¿Qué para dónde, Garrancho? Claro, el Castilla, sí. Juega Guillén que intenta darse la vuelta. Guillén que mete por dentro la bola para Antonio Blanco, dejó correr, cuidado Jesús de Miguel, pedía falta, ha sonado incluso. Pues, cuidado Jesús falta, de Miguel, que se la puede poner a... Vamos a ver finalmente con qué pie va a realizar ese lanzamiento. Se dispone de Miguel, lo va a hacer con la zurda de Miguel. ¡Gol! ¡Gol del CDA Navalcarnero! Marca de Miguel de penalti. Llegamos al minuto 70 prácticamente. Pone la puntilla al duelo, el barquito, marca de Miguel, marca el Navalcarnero, CDA Navalcarnero 2, La Roza Club de Fútbol 0. Y de Miguel de penalti. Tres goles a favor, cero en contra en estas dos fechas. Ojo a la contra del Navalcarnero, 2-1, puede llegar el tercero, la tiene Blázquez.